¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Estamos nuevamente acá en el canal 74 y en otro programa más de Un Café Con. Nos encontramos con Carlos Vanen. ¿Cómo está, Carlitos? Hola, Claudio. A Carlitos tenemos que, ¿cómo estás, que tú? Tenemos que usar estas cosas. Espérate. Con todas las medidas. Antes de. Vamos con, a rebobinar. Con todas las medidas, sí. Vamos a rebobinar. Con todas las medidas vamos que a corresponde. De nuevo, Claudito, sí. Lo que ha pasado hasta ahora, usted no lo ha visto. Así, mientras nos lavamos las manos con alcohol gel. Alcohol gel, pero no vamos a decir la marca. No vamos a decir la marca. No vamos a decir la marca. Gel sin enjuague. Ese mismo. Ya. ¿Cómo está, Carlito? Ahora sí, Claudito. Ahora sí. ¿Cómo está? ¿Qué muy cuenta? Bien, tú. De nuevo vamos a escuchar. Oye, Claudito, aprovecho de saludar a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas que nos siguen fielmente. Casi 10 años ya. Sí, pues 10 años. Ya llevamos como programa. Imagínate. Estábamos más viejitos, yo tenía menos canas. Y debo decir, con la gracia de todo, que estaba bastante más gordo en ese tiempo. ¿Te acuerdas de los primeros programas? Ya. No te voy a contar o cómo sea, me decían. Búsquelo en YouTube, sí. O sea, Claudito, sí. Ha sido para mejor el paso de los años. Yeah. ¿Qué piensan ustedes, amigo o amiga, en su casa? Más viejo, más canoso, pero igual. Pero los años con dicen, más experiencia. Dicen primero que no pasan en vano y segundo que son experiencia. Sí. Y dicen que las canas son nobleza. Así es. Bueno, así esperemos. Ya. Esperemos. Carlitos, pongámonos vamos a hablar serio, de varias cosas. Ya. Tenemos que hablar primero de todo lo que va a pasar este año con el tema de los colegios. Sabemos que la Corporación Municipal de Valparaíso y, bueno, todas las corporaciones municipales que estaban a cargo de los colegios, de los liceos, hoy día dejan... comillas, de hacerse cargo, porque se traspasa todo a una corporación local, tengo entendido, algo así. Al Servicio Local de Servicio Educación. Local de Educación. Cuéntenos un poquito de eso, porque en realidad me imagino que la gente no toda tiene claro qué es lo que va a pasar, si van a ser los mismos colegios, si va a cambiar alguna cosa, van a cambiar los directores, me van a cambiar a mi profesora que yo quiero, o van a ser las mismas personas. Ya, vamos de lleno, Claudito. Primero, decir que el área de educación desde la década del 80 dependía de la Corporación Municipal de Valparaíso, de la famosa y nunca bien ponderada Cormuval. Y ¿qué es lo que sucede este año 2021, a contar de comienzos del 2021? Y esto yo te lo puedo contar, Claudito, porque como bien sabes, yo fui concejal hasta fines de noviembre del año pasado. ¿Y usted estaba a cargo de la...? Y yo era justamente... ¿Comisión de Educación? El presidente de la Comisión, claro, de Educación. Entonces me tocó analizar estos temas durante gran parte de mi calidad de presidente de la Comisión de Educación. Entonces tenía más o menos un detalle de las materias. ¿Y qué es lo que te quiero contar? Lo que te quiero contar es que en Valparaíso está sucediendo, debiéramos decir que es uno de los pioneros, es una de las primeras municipalidades que deja, o más bien entrega, la educación municipalizada a manos del Estado. Y aquí aparece una nueva figura, el denominado Servicio Local de Educación, que en el caso de Valparaíso contempla solamente la comuna de Valparaíso y de Juan Fernández. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas las escuelas públicas, que en el caso de Valparaíso son 54,
esas escuelas, el sostenedor de esas escuelas ya no es la Cormubal. O sea, si usted, por ejemplo, tiene a su hijo en la Escuela México y tiene un problema, ya no va a ir a la Cormubal a presentar el reclamo o hacer la solicitud. Va a tener que ir al Servicio Local de Educación. Oiga, y si yo saqué, no sé, estudié en un liceo técnico, ya salí del liceo y necesito una copia de mi licenciatura, de mi título técnico, nivel medio, qué sé yo, en tal cosa, ¿ya no voy a ir a la corporación? ¿Tengo que ir o quedan los archivos? Tal cual. Tú tienes que ir a la institución competente en el minuto, ya, que es el Servicio Local de Educación, y ellos se contactarán con la corporación para que se haga entrega del certificado correspondiente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir, Claudito? Que este fue un proceso complejo. Y el traspaso, yo creo que no es una cosa tan rápida. Así es. O sea, estuvimos en este proceso, yo te diría que alrededor de un año y medio. Porque ¿qué es lo que tienes que traspasar tú? No solamente los profesores y los asistentes de la educación, sino que también los bienes inmuebles, los establecimientos educacionales propiamente tal, la estructura, convenios que tenía firmada la Cormubal con algunas instituciones, ya sea de carácter público o privado. Los bienes muebles también. Bienes muebles, entonces, convenios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo eso que era de la Cormubal pasó a manos del Servicio Local de Educación. Oiga, ¿y le puedo hacer una pregunta? Yo sé que me va a preguntar. ¿Y las deudas dónde quedan? Yo sabía que iba para allá. ¿En la instancia nueva, en la antigua, mitimota, 50-50, cómo se hace? Eso es una muy buena pregunta, Claudito. Y para que ustedes sepan, porque hay muchas personas que en algún minuto trabajaron en la corporación y no se les declaraba y no se les pagaban las cotizaciones, por ejemplo. Y en ese caso, la deuda es responsable la Cormubal. Tan, tan. O sea, se traspasa de cero, pero todas las deudas quedan en la antigua institución. Entonces, ¿qué involucra eso? Y es una de las discusiones que se ha dado en los consejos municipales desde ya algunos meses. Y si ustedes ven los consejos municipales, se van a dar cuenta que ya desde mediados del año pasado se viene planteando por un grupo de concejales. En esa época yo era concejal y era uno de los que lo planteaba. El concejal Iván Buscovich era otro. Bueno, tenemos que hacer una reestructuración de la Cormubal. Porque en el fondo, alrededor de 3.000 funcionarios que pertenecían al área de educación ya no están. Y cambió su empleador, por decirlo de alguna manera, que ya no es la Cormubal y ahora es el Servicio Local de Educación. Entonces, en la Cormubal hay lo que se llama el área central de la Cormubal, que tiene una gran cantidad de funcionarios. Entonces decíamos, bueno, a ver, espérese, pues si esa gran cantidad de funcionarios se justificaba con 3.000 funcionarios más solamente en el área de educación, tenemos que recordar que la Cormubal además tiene salud, cementerios y parte de aseo. Entonces, en ese sentido, hay que ver, bueno, qué es lo que va a pasar con el área central. Y esa es una de las discusiones que se está llevando a cabo ahora. ¿Se mantiene la misma cantidad de personas o se reduce la cantidad de personas? ¿Se mantienen los mismos sueldos? ¿Se reducen? Si, no sé, enviamos a una persona que está cumpliendo otra función a otra función. O sea, y todo eso es parte de la discusión. ¿Por qué? También estaban las comisiones de servicio. Pues. Muchos, claro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos, Claudito, o gran parte del ingreso de la Cormubal venía del área de educación. Y eso simplemente ahora ya no está. Que era de las subvenciones ya. La subvención regular, la subvención escolar preferencial, etcétera. Todas las que estábamos acostumbrados a ver año tras año. ¿Y ahora qué es lo que queda en la corporación? Salud. Que el 90% de los recursos que llegan de salud son para pagar sueldo. Cementerio. Que tiene, en el fondo, por lo menos el 2020... tuvo un déficit de 100 millones de pesos. Y además, tienes que ver el tema de los funcionarios de aseo que están contratados por la corporación y que poco a poco se va haciendo el esfuerzo de integrarlos a la municipalidad, porque ahí hay un dictamen de la Contraloría desde hace muchos años, desde el 90, PP, que señala que eso se tiene que regularizar.
Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que esta gran institución que es la Cormuval, con una gran cantidad de funcionarios, ahora ya tiene muchos menos funcionarios. Y por eso se habla el día de hoy, cuando ustedes vean los consejos municipales, de cuál va a ser la reestructuración de la Cormuval. Oiga, Carlito, hay una pregunta. Mire, a ver, todos los cambios tienen pros y contras. Sí. De, para la señora Juanita que está ahí en la casa, que tiene su hija, su hijo o su nieto, su nieta en algún colegio básico o medio de la Corporación Municipal de Valparaíso. ¿Va a ser mejor para ese alumno? ¿Va a ser peor para ese alumno? No sabemos cómo va a ser. ¿Va a tener más profesores? ¿Va a tener menos profesores? ¿Cómo se va a llevar a la práctica, en buen chileno, este cambio? Mira, lo primero es decir que ya la educación no depende de manos de la municipalidad y pasó a manos del Estado. Y eso va a ir pasando paulatinamente con todas las otras municipalidades. Valparaíso fue una de las primeras municipalidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Gran parte, por no decir casi la totalidad, de lo que estaba en el ámbito municipal pasa al ámbito de la corporación. Por ende, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que vamos a tener prácticamente el mismo aparataje, el ya. mismo organigrama, la misma cantidad de funcionarios. No, yo creo que ahí van a haber un par de modificaciones. Y en el fondo, Claudito, respondiendo a tu pregunta directamente, esto es que solo el tiempo nos dirá si fue un acierto o si fue un desacierto. Yo la verdad que quiero mirarlo con esperanza y quiero pensar que sí va a ser un acierto. Yo recuerdo que hace algunos años, por la baja de la matrícula, se pensó más de alguna vez fusionar colegios. Hoy día, si esto llegara a suceder en cuanto a la baja de matrícula, la municipalidad no puede tomar ninguna decisión respecto al tema. Tiene que ser este servicio local de educación. ¿O estoy equivocado? Así es. Ahora es absolutamente técnica la decisión. Ya no depende de la municipalidad, sino que todo ahora está centrado en el servicio local de educación. Carlitos, ¿cómo se va a replantear la Corporación Municipal de Valparaíso? Porque sabemos que en este caso hoy día queda la parte de salud, los consultorios y la parte de cementerio. ¿Cómo se va a reestructurar? Porque me imagino que como hay menos funcionarios, ¿cómo van a también hacerlo para pagar esas deudas que son históricas? Mira, con menos recursos, porque en este caso van a haber menos recursos que van a llegar. Así es, mucho menos recursos. De hecho, la gran parte de los recursos de la Cormuval provenían del área de educación. Entonces, eso es una realidad. Ahora, ¿cómo se van a pagar esas deudas? Es muy simple. Con lo que te comenté, la Cormuval no va a tener este que se llama juego de pies para poder sacar de aquí y pagar. De vestir un santo para no, vestir otro. No se va a poder. Ya. Entonces la fórmula va a ser la fórmula tradicional que se venía ejecutando hace algunos años. Que el Consejo Municipal apruebe traspasos de recursos desde el presupuesto municipal a la corporación. Y ahí una de las deudas dice relación con el convenio que se suscribió con el IPS para el pago de las cotizaciones. Yeah. Y ese convenio se suscribió a varios años plazo. Entonces si no se cumple un año, ¿cuál es la sanción? Que se hace efectiva la totalidad de la deuda. Ya. O sea, todos los intereses y reajustes que estaban condonados se hacen efectivos. Tremendo. Y en cuanto a la reorganización en sí, yo hasta que fui concejal le pedíamos propuestas a la administración y yo creo que es la administración activa, es la plana gerencial de la Cormuval, la encargada de proponer un campo de acción y de cómo va a quedar finalmente la organización interna de la Cormuval. Yo no me atrevería a decir porque eso le corresponde directamente a la al área gerencial de la Cormuval y claramente tiene que pasar por al menos el conocimiento del Consejo Municipal, que después va a tener que entregar recursos para pagar las deudas que venían de antes. O sea, ahí sí vamos a desvestir un santo para vestir otro. Para vestir otro. Así es. Claro que sí. Carlitos, hablemos de, bueno, ¿cómo has visto todo este tema? Bueno, sabemos que la pandemia llegó para quedarse. Hay una cosa que es una buena noticia, porque sabemos que en otros países la cosa no está tan avanzada como acá. Ya comenzó a vacunarse la gente, los adultos mayores,
las personas del área de salud. ¿Cómo has visto tú esta vacunación que hoy día, hasta el momento, se ve que los adultos mayores han concurrido, ha sido más o menos ordenada? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que el proceso de vacunación ha sido, en términos generales, claramente con algunos desaciertos, pero en términos generales ha sido un acierto. Donde se priorizaron a los grupos más que tienen una mayor complejidad o que tienen mayor riesgo frente a esta pandemia, frente al COVID-19. Y en términos generales, yo creo que es un proceso que ha andado bien a nivel nacional. ¿Qué te demuestra esto? Que cuando el gobierno, independientemente del color que sea, y la municipalidad, que son los encargados de suministrar las vacunas, porque el gobierno les pasa la vacuna a la municipalidad y la municipalidad determina cómo las va administrando. Cuando se trabaja bien, dejando ideologías políticas de lado, el resultado es bueno. Porque tú tienes un gobierno de un color determinado, municipalidades que son de distintos colores, y en todos lados ha funcionado bien. Entonces, cuando tú pones por delante el interés común, el bienestar de la gente, el resultado es bueno. Y yo creo que en esto tenemos que ser súper francos. Hay que felicitar al gobierno, así como se le critican otras cosas, hay que felicitar al gobierno porque ha hecho una buena pega. Cuando nosotros nos comparamos incluso con países desarrollados, estamos mucho mejor. O sea, si uno mira Latinoamérica, Chile está mucho mejor posicionado. De hecho, a nivel mundial estamos en los primeros 10. Así es. Los primeros 10 países en cuanto a la vacunación. O sea, y eso quiere decir que se hizo un buen trabajo. O que se está haciendo un buen trabajo. Que hubo una planificación, que en el fondo se trabajó para esto. Pero a ver, si la cadena tiene un eslabón que falla, no sirve. Y aquí el gobierno hizo la pega a planificar bien, comprar, suscribir los convenios con los diferentes laboratorios, sí. Pero las municipalidades también han hecho la pega y han suministrado de manera correcta las vacunas. Entonces, cuando tú ves que se trabaja por y para la gente, dejando diferencias principalmente políticas en este ámbito de lado, los resultados son buenos. Entonces yo creo que hay que felicitar a las municipalidades y hay que felicitar al gobierno porque se está haciendo una buena pega y estamos siendo ejemplo para otros países. Sabemos que uno de los anhelos principales que ha tenido la comuna de Valparaíso es la conectividad. Sí. Y aquí yo me acuerdo que en el 2018 estábamos todos conversando, antes que pasara todo esto, antes que pasara todo esto, de la tremenda pesadilla que hemos tenido con el COVID, con todo este tema del estallido. Antes que pasara todo esto, en el 2018 estábamos todos pensando en cómo iba a ser este tren rápido entre Valparaíso, Santiago, que iba a unir la quinta región con el área metropolitana, y pensábamos en el proyecto de los chinos, y pensábamos en el proyecto, bueno, etcétera, de cómo iba a ser todo esto. Pero con todo lo que pasó y con todo lo aporreado que estamos últimamente con todo el tema de esta pandemia, ¿y qué ha quedado eso, Carlitos? ¿Tú sabes algo respecto al tema? Mira, lamentablemente en los últimos días hemos tomado conocimiento de que se estaría despriorizando, por decirlo de alguna manera, este proyecto en sí. Algunos atribuyen, mira, esto es como consecuencia de la pandemia, que tenemos que ver otras necesidades más urgentes. Lo malo de esto es que nuevamente Valparaíso se posterga. Nuevamente un proyecto importante para Valparaíso se posterga. Que uno, ¿viene a mejorar la calidad de vida de las personas? Sí, efectivamente. Si tenemos un tren rápido que en 45 minutos le permite a uno estar en Santiago, es un avance y sin duda alguna se traduce en mejorar la calidad de vida de aquellas personas que por razones laborales tienen que ir a Santiago. Sí, claro. Pero además nos complica desde el punto de vista de la logística portuaria, porque este tren rápido tiene dos grandes finalidades: transporte de pasajeros en una menor medida y en una mayor medida transporte de carga. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir? Tener un puerto desde el punto de vista logístico mucho más competitivo. ¿Por qué? Llega la carga, se la llevan en el tren. Entonces, en el fondo, se produce un proceso mucho más rápido.
de lo que tenemos actualmente. Un círculo virtuoso. Eso es, eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la medida que la carga que llega al puerto se saca de una manera más rápida, puede llegar más carga porque en el fondo va entrando y va saliendo, va entrando claro. y va saliendo. Entonces esto es una muy mala noticia. Yo de verdad quiero hacer un llamado a todos los organismos públicos competentes al respecto de que no dejen este proyecto, que sigamos trabajando con la misma fuerza de que para Valparaíso, para nosotros como comuna, es un proyecto sumamente importante. Que no solamente va a mejorar la calidad de vida de las personas, sino que también nos va a permitir tener un puerto mucho más eficiente. Entonces, ya basta de que en Valparaíso siempre nos quedemos en puros anuncios y no se cumplan las cosas. O sea, es el minuto de apretar, es el minuto de exigir que en Valparaíso se empiecen a concretar los proyectos. Oiga, Carlitos, y bueno, tanto se habló del Mall Barón, al final no pasó nada. Se habló del T2, no pasó nada. Se habló del tren rápido, no pasó nada. Si usted el día de mañana es el alcalde, ¿cuál va a ser la decisión como municipio? Porque usted le va a tocar tomar decisiones difíciles. Si el día de mañana hay posibilidades de tener o de agrandar el puerto de Valparaíso. O sea, si hay posibilidades de poner un nuevo mall en Valparaíso. Si hay posibilidades de a lo mejor tener un tren rápido en Valparaíso. ¿Qué decisiones va a tomar usted en ese sentido? Mira, pregunta complicada, me imagino. Complicada, pero vamos a responderla directamente. Ampliación portuaria de todas maneras. Pero ¿cómo logramos ampliación portuaria? Con la ciudadanía y no de espaldas a la ciudadanía. Vale decir, tiene que haber un proceso de participación ciudadana con opiniones de expertos y que se llegue a un gran resultado final donde la comunidad se sienta integrada y su voz sea escuchada y eso también enlazarlo con los estudios y las opiniones de expertos en la materia. Por ende, ampliación portuaria de todas maneras, pero tenemos que lograr un consenso. ¿Qué es lo que ha sucedido al día de hoy? Es que hay una suerte de rivalidad o una suerte de enemistad, mejor dicho, entre el puerto y la ciudad. Lo que tenemos que lograr es tender los puentes para que la ciudad con el puerto conversen y nos pongamos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer. Valparaíso es puerto, nació como puerto y siempre va a seguir siendo puerto, por ende, ¿debemos avanzar en un desarrollo portuario? Sí. ¿De espalda a la ciudadanía? No. ¿Con la ciudadanía? Sí. ¿Pero esto también generaría más puestos de trabajo? ¿O estoy absolutamente, equivocado? Absolutamente. Más puestos de trabajo y un puerto también mucho más competitivo, que puede recibir una mayor cantidad de carga y, lógicamente, aumentar la cantidad de carga que va recibiendo el puerto día a día. Y eso va de la mano con trabajo, claramente. Y en cuanto al tren rápido, yo creo que el tren rápido tiene solamente aspectos positivos y ninguno negativo. Entonces, claramente son dos obras que, si Dios así lo permite, y estando en la alcaldía yo, voy a potenciar y voy a ser un aliado y no un enemigo de estas grandes inversiones que van a mejorar la calidad de vida de los porteños. Perfecto. Perfecto. Bien. ¿Y en el caso del mall? ¿En el caso? Sí. No, es que eso ya no puede ser. No, pero en otro lugar. O sea, en la medida que cumpla con los requisitos y que con los EISTU, con la ubicación, con los requisitos de constructibilidad, no hay problema. Perfecto. ¿Alguna cosa para el plan de Valparaíso, Carlitos? ¿Cuál sería alguna propuesta respecto? Porque tenemos sectores que son complicados. Sí. El barrio El Vendral, el sector de Uruguay, el mercado Cardonal, también el sector Bellavista, el sector Puerto. ¿Qué le falta a esos sectores? Orden, limpieza y seguridad. Trabajar de la mano con los privados. Yo ya he dicho en otras oportunidades, bajar las tasas de las patentes municipales, pero además elaborar un plan de limpieza ambicioso y junto con ello también, que lo he dicho en otras ocasiones, instalar baños públicos para que la gente que baja a hacer sus trámites al plan claramente tenga algún lugar donde ir y no estar en esto típico de que voy al restaurante o voy al negocio de mi amigo a pasar el baño. No, o sea, creo que la municipalidad sí tiene que dotar los espacios mínimos necesarios para que estemos mejor. Hidrolavadoras y todo eso, Claudito, yo creo que también hay que aplicarlo. Pero también... Segundo, no, Valparaíso, andamos,
hay que hacer una campaña educativa, yo creo, porque somos desordenados en Valparaíso, seamos francos. Absolutamente, absolutamente. Pero orden, limpieza, seguridad, inversión y empleo. Esos son los temas que hay que explotar. Perfecto. Carlitos, los últimos minutos para que se pueda dirigir a hacer su invitación, la arenga. Ay, ay, ay. Sí, pues tiene que ser alguna arenga. Desearles a todos que estén muy bien en sus casas, que se cuiden de esta pandemia que ha sido bien compleja. Como ustedes ven con Claudito, nosotros estamos con estos protectores faciales que a mí la verdad me complican un poquito. A todos nos complican, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Sí. Entonces usted en su casa use estos protectores faciales o use mascarilla, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. Porque de verdad, Claudito, yo creo que todavía nos quedan un par de meses para seguir con el tema del coronavirus, que claro, la vacuna ha bajado un poco la presión, pero tenemos que seguir cuidándonos. Y segundo, a que no se olvide que este 11 de abril tenemos una gran decisión que tomar. Como todos saben, yo voy de candidato a alcalde y espero a contar del día 12 de abril de este año ser su alcalde, que trabajemos en conjunto por un mejor Valparaíso. Pero además vamos a tener elecciones de concejales. Y yo les pido que puedan apoyar a los concejales que van en las listas conmigo para hacer cambios reales en Valparaíso. Pero además de eso, tenemos dos elecciones muy importantes. Constituyentes, que son aquellos que van a escribir la Constitución, de manera que los invito a informarse respecto de quiénes son los constituyentes, y finalmente también gobernador regional, que es aquella persona, el intendente de hoy es el gobernador regional del día de mañana. Entonces aquí los invito a votar por Manuel Millones, que es una gran carta como gobernador regional. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos quedan siempre temas ahí en el lapicero para seguir conversando. Así que, bueno, creo que vamos a tener oportunidades de seguir haciéndolo. Así que lo invitamos para una próxima oportunidad, cada vez con ustedes también, cada semana en el Café Com. Muchas gracias, Carlitos. Muchas gracias, Claudito. Que estén muy bien. Chau, chau. Thank you.